Como vieron el canal, bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4, episodio número 24, si me equivoco. De hecho, un momento, no sé ni si se me está escuchando porque me va como lagueado el OBS. O sea, me va como lagueado, no sé si me estáis escuchando. Déjame que lo compruebe un segundo, si me equivoco. De hecho, un momento, vale, que se me oye bien. Bueno, gente, hoy, como podéis ver, todavía no lo podéis ver porque no he cambiado el título. Hoy vamos a hacer la historia del club del derrape, ¿vale? Vamos a hacer la historia de club del derrape. Lo pongo en el título. Es así, ¿verdad? Ya, me estoy metiendo el nombre. Me meto un momento. Club del derrape. Vale, pues ya está cambiado el título, la categoría creo que está también. Y bueno, gente, hoy voy a hablar bajito. No puedo hablar mucho, ¿vale? Porque tampoco estoy como lagueado. ¿Vosotros lo habéis lagueado? Voy a cerrar todo esto. ¿Se ve lagueado el stream? Es cosa mía. ¿Se ve lag? Quiero moverme así. A ver si... Que se ve como lagueado. Ah, no, no, se ve bien ahora. Eso es lo que pasaba. Vale, como podéis ver aquí en el mapa. De hecho, o sea, estuve ya fuera de cámara completando al 100% lo de British Racing Car. La British Racing Green. La que no completé fue esta, porque esta me da muchísima pereza. Y hoy, pues vamos a darle un poco al tema del derrape, que me la está dejando un poco al final, porque también sabéis que el tema de los derrapes se me da un poquito mal y sé que lo vamos a pasar mal en este, pero bueno, lo vamos a intentar. Verano llegará en 15 minutos. Ojo, Dios, escucha lo que ha pasado. Un pedazo de coche por ahí, pasa por aquí un... Vale, pues vamos a darle al primer capítulo. Black shirt, no, como era. Hello, my name is Robert. Don't need to tell me your name. Joel's done plenty of that. I've gathered a group of like-minded drivers together here at the festival, and I hoped you might help us attract more. We're called Drift Club, you see. We like to... Well, you can probably guess. Some like the rush, but I'm rather partial to the engineering, I must say. Why don't you take my old Nissan 240 out and see which you enjoy better? Venga, vamos a darle. The first thing to do, really, lo sabía que era hasta punto. Is open your car settings and switch off the traction control. Might be a button. Or it might need a pair of pliers and a pair of tape. Y encima con tiempo. Traction is the natural enemy of drifting. Ah, ya sé lo que pasa, gente. El otro ya puse la estabilidad y la tracción. Porque hice una carrera con el Ferrari y... Vale, un momento. No, 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 un momento, un momento. Vamos a quitarlo, a desestabilizarlo. Y así de paso también me quito la música que la estaba escuchando de fondo y digo, para esto que me van a banear. Vamos a ver sonido. Vale, esto importantísimo. Y ahora, en dificultad. Vale, el... ¿Qué pasa con el ratón? ¿Por qué va como lagueado? Vale. Ahí está. Ahora. Ahora sí. No sé lo que pasa, pero va como lagueado el juego. Vale, ahora sí. Hello, my name is Robert. Don't need to tell me your name, Joel's done plenty of that. I've gathered a group of like-minded drivers together here at the festival, and I hoped you might help us attract more. We're called Drift Club, you see. We like to... Well, you can probably guess. Some like the rush, but I'm rather partial to the engineering, I must say. Why don't you take my old Nissan 240 out and see which you enjoy better? Venga. Yo voy a tirar para el punto y vamos haciendo de rapé. Es otra cosa. Es lo que ha dicho el tío. Traction is the natural enemy. Fijaos cómo derrapa ahora, con el control de tracción y el de estabilidad quitado. Keep going.
Vale. Perdona que os estoy calentando un poco la cabeza con el ruido del motor, pero es que tengo que hacerme los puntos. Vale. Pues mira, no veo difícil hacerme las 3 estrellas en este, ¿eh? Fabulous. 140.000 puntos, vale. Cuidado porque no podemos perder tampoco mucho tiempo, gente. Nos queda 1:33 y 3 kilómetros por delante. Vale. Facilito. Voy a bajar por aquí ya, directamente. Nos quedan 19 segundos solo. No podemos... Ah, mira, se está aquí el punto. Lo tenemos aquí, gente. ¿Cuánto llevamos? 120.000. Podemos ir por aquí. Ahora que lo veo. Vale, un poquito así. Vale. 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 18 segundos. Vale. ¿Cuánto nos queda? 11 segundos, creo que nos da, ¿no? Fácil. Started adding some flags to bits of road that are really quite good for drifting. A great bit of practice for drift driving. Pues mira que bien. Ha sido facilito las 3 primeras estrellas. Ya veremos las siguientes misiones si son tan fáciles. Me ha gustado este coche. Tiene su toque. ¿Qué es esto? Vale, me voy saltando todo esto, que está mirando una cosa aquí en el móvil. Vale, ¿qué es lo que nos dan de regalo? Nos dan una ruleta. No, perdón, 10.000 créditos. Y lo siguiente es una ruleta. Ay, no, mira, por cierto, si... Se aproxima un cambio de estación. La estación cambiará en 9 minutos. No, mira si tenemos alguna ruleta para abrir. No, creo que lo que tengo son pagos de negocio, ¿no? Me han dado dos ruletas especiales el día 19, o sea, ayer. Pues, y me han pagado por los R de las mejoras, que lo tengo a tope. El archivo de los coches lo tengo a tope, envío espera lo tengo a tope, el alquiler más rápido del mundo lo tengo a tope, y taxi te dice también. Vale. Un pago ahí bonito, vamos a abrir esta ruleta. Vale, fácil. ¿Qué es este mensaje? Vale. Pues seguimos. We've had a drift club meeting and decided to keep score of how our members do on all these routes. Make it a bit of a game, you see? This is the Subaru BRZ. Subaru. Rear wheel drive Subaru. And the zenith of drifting technology. A ver. I'm also quite partial to acronyms. Tracción trasera, me gusta. Y ser tracción trasera siempre es bueno. Al derrape. Tiene poca potencia, en verdad. Me voy haciendo puntico aquí rápido. Ahí. Eso. Qué buen control. La verdad es que se controla muy bien, ¿eh? Cuando derrapa. Dos minutos 30. 5 kilómetros por delante. Yo creo que las 2 estrellas como mínimo no las podemos hacer. Ya os he dicho que no quiero intentar 2 veces. O sea, no quiero intentar hacer las 3 estrellas aquí tampoco, porque no quiero aburriros.
Y porque hoy también tengo prisa. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Un poquito así. Un poquito por aquí. Vamos controlando un poco el gas, simplemente. Mira. 350.000. Para hacer estrella. Está difícil. Os recomiendo que le bajéis un poco el volumen al juego hoy porque va a ser un poco así. Coche en altas revoluciones, derrapando. Tenemos un minuto 33 para hacernos. ¿Cuántos puntos? 100.000, ¿no? 350.000, vale. Más o menos. Y 3 kilómetros con 6, va. Vamos ahí acercándonos. Ay, tío, la que me ha liado. Espérate, es que muchas veces derrapa solo el coche. Un minuto, dos, tres kilómetros. Vale, vamos a ir tirando porque nos queda un minuto. Es más, creo que no me va a dar ni tiempo. Y más con lo que derrapa el coche. No, es que no podía evitarlo. No podía evitarlo, este derrape. Ojo. Para aquí vamos a hacer un recorte. Creo que no llegamos, ¿eh? El tiempo, tío. Vaya. 23 segundos. Mira, si no inicia aquí, si no derrapa en esta curva, creo que no da tiempo recortando. Vale. Vale. 23 segundos, 20. 18. Venga, 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 venga. 300 metros, 10 segundos. 8, no llegamos. Ni de coña. Nicely done. Now we'll keep your score on the drift club ladder for eager new drivers to try and beat. I prefer they didn't, but you know how they get. These computer games have made them competitive, I think. Creo que me metió en el segundo 0, coma poco. Qué justo, chaval, qué justo. Qué justo hemos entrado. Bueno, lo bueno es que no hemos hecho dos estrellas, que está bien. Qué justo hemos entrado. Otra ruleta. Ojo, 130.000 créditos, nada mal. El pirano se acerca en 3 minutos. Qué justito, tío. ¿O qué coche vamos? Con el SRT. Drift Club membership is climbing steadily thanks to you. As soon as I get the membership cards and name badges ready, you'll be the first to know. I'd like this to be known as an inclusive club. You don't need a Japanese performance machine to throw around. An American performance machine will do very nicely too. Este no es un Hellcat, ¿no? O sea, un Hellcat. This route is quite lengthy, so you'll need a good bit of forward as well as sideways. Vale, vamos. Voy simplemente a... Vale. Y sí que un Hellcat. Creo. Pasa que está tuneado, ¿no? Por delante. Mass times acceleration minus friction. Drifting is all mathematics, you see. I do like mathematics. Though, you might say it's as easy as braking on the way into the turn to make the back lively. This shifts weight onto the front of the car, vale. Increasing grip and reducing weight on the rear wheels. Perdona que hable poco, gente, pero no puedo hablar mucho hoy. Y me estoy un poco también concentrado, ¿eh? O sea, tampoco tengo mucho que decir. I suspect that machine is capable of more. And so are you. Vale, perdón. Ok.
Ok. Vale. Entonces nos quedan 2 minutos, 3 kilómetros por delante. Deberíamos estar bien. Me he pasado. Vale, 2 minutos 30, que nos quedan 3 kilómetros, creo que deberíamos de llegar bien. Vale, seguimos. Vale. Un poco por aquí. Creo que nos da para hacernos las 3 estrellas fácil. Vale. Porque tenemos 1 minuto. Vale, me he pegado un trompo entero, perdón. Qué mareo, ¿no? Un gameplay que marea un poco, lo sé. Pero bueno, no es mi culpa, ¿no? Es la misión, que son así todas. Hay que conseguir puntos de derrape. Vale, un poquito por aquí. No, hombre, no me haga eso. Vale. Otras 3 estrellas. Otras 3 estrellas fáciles. Y estamos ya aquí. You make it look really easy. Liven up the rear, apply a bit of acceleration, then steer. And Robert is your father's brother. Controlando bastante bien los derrapes, eso es verdad. Venga, 3 estrellas. Vale, 12.000, 7.500 de influencia, que nos dan una ruleta. Y también nos han dado una conversación. ¿Puedo hablarte del club del derrape? Frase desbloqueada. Una frase, perdón. Bien, pues seguimos. Ah, cargando verano. Ya llegó el veranito. Llega el verano y las manos en el ano. ¿No decía eso la canción? Llega el verano. Consigue el reventar récord, Bugatti Veyron. ¿Debo comprarme un Bugatti Veyron? Saca una foto de cualquier todoterreno. Fácil. Y esto me da una ruleta especial. A ver qué tenemos de temporada. El Mosler. Ah, pero este yo lo tengo yo. Un pase entre bastidoras, perfecto. Lo vamos a hacer. 2 puntos de habilidad de rebufo, tal. Chaqueta de cuero de la prueba. Chaqueta de cuero de la prueba. Ajá. Gafas de aviador azules, ruleta especial. Primo Zuri, el Lamborghini Reventón, coche legendario. Maserati Levante. Ojo. Mercedes-Benz W. Publica una vuelta limpia para terminar. Luego, si queréis, hacemos alguna cosa en directo, va. Crowds are out in force. Weather is perfect. Event program is up. Yo creo que el verano va a ser bonito aquí en... Aquí en este. Vale, un control de velocidad que tengo bien hecho. Este salto que... El objetivo estacional 300 metros. Uf, está difícil. ¿Y qué es esto? Un radar de velocidad. Ah, vale, la zona de velocidad que hay, ahí está. Ahora lo hacemos si queréis, ¿vale? Vamos a seguir con esto, con la historia. Ahora si queréis lo hago, va.
Llega el verano y las manos en el ano. There's a nice spot on the way up to Edinburgh the Drift Club's been eyeing up. I think you've earned the right to have first crack and show off a little, what you reckon? I've thrown on new high grip front tires, tuned the throttle response in the computer and lowered it on firm springs. Well, if you get a show off, and so do I. Vale. I've put in a route down to the old rail yard. I think you'll see what I'm getting at. Vale, a ver qué tal va este coche. Vale, así para empezar os lo voy diciendo que no me gusta nada comparado con los otros. Otros me han gustado bastante más que este. ¿Cuántos minutos tenemos y cuántos kilómetros son? 4 kilómetros, casi 3 minutos, vale. Bueno, retiro lo dicho, ¿vale? Va a ver todo. Wow. Bueno, no, sí, sí que va bien, ¿eh? Era mentira lo de que iba mal el coche. O sea, va bastante bien. Queda un Hyundai, ¿no? O sea, un Hyundai. Sí, sí, o sea, un Hyundai. No, un momento, un momento, ¿me estoy equivocando? No. Can't do that with engineering alone. Vale. Iba a decir un Honda, pero un Honda son las motos, no los coches. Es que me lío siempre, tío, los símbolos. Yes. Vale. Fácil. Very technically proficient. Well done. Fácil. Ya simplemente llega al punto. Ahí va. Hay un poco el coche. Se me ha ido un poco. Literalmente he recorrido medio kilómetro derrapando. Eso dice un poco solo. ¿Cómo? Fácil. I'm really chuffed Joel persuaded you to front up our little band. I think it's just the thing we needed. If we really want to be taken seriously, we need a bit of a personality. La verdad que se lo está dando bien. A nice one. Anyway, no more said about that. Lo estoy haciendo, yo creo que en condiciones. Pasa, joder, no he jugado todo el día. O sea, la primera vez que toco el teclado en todo el día. Bueno, la verdad es que estamos yendo bastante bien. Vale. ¿Qué nos han dado? No lo he visto, estaba mirando al móvil. Una ruleta, nivel 187. Ah, mira, la abrimos ya. Vale, 20.000 créditos. Siempre son bienvenidos los créditos. Llega el verano y las manos en el ano. Vale, pues vamos a darle a la quinta misión. ¿Con qué coche es? We'll take a longer drift drive this time. Show drift clubbers the skills and technical challenges involved in covering that sort of distance. 98 por la forma diría que un 2.6 liter inline 6 and the full rocket bunny boss kit. I might have got a little carried la parte away delante parece here, un Ford, tío. Tiene parte delante un Ford, pero ¿qué es? No veo el símbolo. Too much power. This is too much power. You really shouldn't need the flooring. Watch the rear. Whoa, whoa, whoa. It's slippy. If it comes out, you're using too much power. Este coche derrapa, gente, este coche derrapa muchísimo, ¿eh? Os lo voy avisando. Vale, cuidado porque son 7 kilómetros. No nos va a dar tiempo a llegar, si no. Para. Perdón, es que se controla muy, muy raro el coche. Vale. Estamos yendo para allá.
acercándonos al punto para que nos dé tiempo. Cuidado. Calma, calma. Venga, venga, venga. Ya le doy yo, ya le doy yo. Nosotros tenemos 5 kilómetros, 2 minutos 30, vale. Vamos a ir tirándole porque si no... Si no es que no me da tiempo. 300.000 puntos para las 3 estrellas. O sea, para las 2 estrellas, perdón. Wow. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Friction is what everyone wants to see. Not actual friction, of course, because that's an invisible force. There's a way to see an invisible force. Vale. Ahí estamos a 3 kilómetros. Vamos a hacer aquí un pequeño derrape. What you can see, however, is clouds of smoke from tires starting to burn at 121.11 degrees Celsius or 250 degrees Fahrenheit for those who prefer imperial measurements, of course. Minuto 30, 3 kilómetros y nos faltan 100.000 puntos para la estrella. Está difícil. Vale, perdona que se vaya un poco el coche. Se me ha ido un pelín el cochecillo. Pues si para las 3 estrellas son 300.000 puntos, que no sé si ni si voy a llegar. Porque me queda un minuto, bueno, un minuto 2 kilómetros por delante. No lo sé si me dará. Vaya, se me ha ido un poco el coche. Vale. Es que guapa están las llantas, tío. Kilómetro 8, 55 segundos. Ay, perdón. Que no veas tú como quema rueda el bicho este. Está difícil las 3 estrellitas aquí, ¿eh? Vale, perdón. Que quedan 30 segundos y un kilómetro, ¿sabes? Medio millón de puntos. Es imposible. Es literalmente imposible hacerse un millón de puntos. O sea, medio millón de puntos en 3 minutos y en un camino tan pequeño. Para. De milagro. We get them used to long drives, we can have drift clubbers laying down rubber in every corner of the UK. Uf, cuidado. Dos estrellas, tío, pero... Para hacer tres yo lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado para hacer tres. Ya os he dicho que no vamos a hacer las tres estrellas, ¿eh? En todo hoy, o sea... Yo lo he dicho. ¿Qué nos da? Aún así estamos consiguiendo o 3 estrellas o 2 estrellas todo el rato, o sea que bastante bien. Realmente mal no lo estamos haciendo. El asista va. Venga. De hecho se podría decir que incluso me está gustando. Todo el derrape, yo pensé que iba a ser más peor. It's quite a skill. I'll admit I'm useless at it, but you're gonna show Drift Club it can be done, and I've found just the spot for it and just the car. Borrowed this from Jay Min at the festival. Nice young fella, if a little excitable. Practically flung the keys at me when I said I'd be handing it over to you. Here we go. A nice technical drive. Vale. On mixed road surfaces. I do love the technical ones. 4 minutos. 2 puntos. Lo llevo 2 puntos. Ah, vale. Me he rayado. Llevaba 2 puntos, pero, o sea, digo, ¿qué, es que es muy difícil conseguir los puntos de esto o qué?
Cuidado, porque es que... Voy a intentar hacer aquí un buen control. Vale, perdón, porque lo he conducido fatal. Eso. Lo podía haber hecho mucho mejor. Vaya. Venga. Balance is key. Steer and counter steer. Enough throttle to push the power slide. Enough brake to hold your grip. Vale, perdón. Necesitamos 275, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Venimos a la tierra! Cuidado porque nos quedan 5 kilómetros y 2 minutos 36, ¿eh? Voy a intentar concentrarme y hacer menos de rape ahora. Otra vez, viéndome. Es que, tío, de verdad. Es alucinante. Vale, yo estoy harto del coche, ¿eh? Me estoy cabreando un poco, ¿eh? De que sea incontrolable. On the uphill, you're fighting traction loss, burning power, and still relying on momentum to carry you through. Though I'm sure you're taking all this into account already. Y otra vez. Cuidado porque, un momento, porque quedan 3 kilómetros y nos queda 1 minuto, ¿sabes? Entonces voy a darle un poco de candela a esto. Vale, no hay problema porque estoy viendo que hay una zona, un montón de curvas. Una zona con un montón de curvas que podemos saltárnosla. Tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Fabulous. Drift clubbers, take note. There's more where this came from. La treta ya es imposible, o sea que vamos a tirarle. Some people claim that you have to use rear wheel drive cars to drift. That is simply not true. Some of the greatest proponents of functional oversteering, or drifting if you prefer, come from stage rally. And some of them predate Mr. Takahashi. Bueno, pero los de tracción trasera son los mejores para mí. Para derrapar, a mí me gustan más, ¿eh? Para derrapar. Son coches puramente de derrape. 5.000 de influencia, nos llama una camiseta. Seguimos. Misión número 7. De momento bien, ¿no? De momento no se nos está complicando. Hay una misión que, bueno, hemos estado a punto de fallarla. Por milésima. Japanese or American cars are the only options for functional oversteer. This is also not true. Here at Drift Club, we find drift machines in all sorts of odd places. Sweden. For instance, this is the Volvo 242 Turbo Evolution, featuring a few little adjustments of my own. I think you'll find it more than adequate. Vale, vamos a probar. Courses lead out, though. Oye, perdón. You're welcome to have a little fun on the estaba way. Leyendo el móvil. Me distraigo mucho. Disculparme.
Sí, es verdad que el coche, pues muy bien, va muy bien. Pero nada que ver con los otros coches de guerra, pero decíroslo. Me gusta cero el coche este, ¿eh? Para el derrape. No, no tiene potencia. No derrapa muy bien. A ver. Derrapar derrapa, obviamente. Pero vamos, poco a poco. Está complicado derrapar con este coche. Ahora, estoy hablando con un experto de derrapa, entonces. Me refiero. ¿Pensáis que no lo vamos a conseguir? Ya vale, por Dios, estoy hablando con el experto de los derrapes. A mí da igual el coche me ponga, yo tengo un derrape, como si me da un reguera, por ejemplo. Yo con cualquier cosa me apaño. Pero lo digo, este coche está mucho más duro para derrapar. Ahora ya, sí. Vale, vamos a pillar un poco de velocidad. Esto está hecho, hombre. Mira, 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 mira. Venimos por aquí. Aquí hay una zona de derrape. ¿Qué he hecho yo? Me tiré un rato, para hacerla esta de aquí. Me encantaría llegar a todas las estrellas, tío, por lo menos. Vale. Vale. Esto por aquí. Vale, esto por aquí. Crikey. Show me that again. Whatever you just did. Ok. Nos queda un minuto 40 y 90.000 puntos por delante. No sé qué tal lo haremos, gente. Nada más zona de campo, que a mí la zona de campo me gusta poco, más bien. A ver, un momento. Vale, tenemos tiempo. O sea, que vamos a pillar un poco de... Vamos a intentar hacer la estrella, venga, las tres estrellas, va. Lo hago por vosotros, ¿eh? Vale, vamos a volver. Para que veáis lo que hago por vosotros, ¿eh? Que sé que a mucha gente le da toque, que no me haga las tres estrellas. Vale. Vaya. Me llaman el canguro, a mí. Veinte segundos. 200 metros, está aquí, ¿no? ¿Nota? Sí, claro que nota. People think drifting is simply losing control of the vehicle. When no, in fact, you are delicately balancing traction loss with grip. It's a carefully controlled loss of control, is what I'm saying. Sí. Lo has clavado, lo has clavado. Te entiendo, compi.
Vale. Fácil. Y nos dan camiseta de Rule 1. La Rule. Vale, pues vamos a tirar para la octava. Siguiente capítulo. Nos quedan 3, el 8, el 9 y el 10. Con un Mustang. Drift clubs popping up all over the continent. Berlin, Paris, Amsterdam. I didn't start those ones. Did you start those ones? Should I send them the newsletter? In any case, meet the classic 1969 Mustang Boss. An incredible machine. And that was before they let yours truly under the hood. Ah, está trasteando debajo del capó. These long country drives are perfect for spreading drift club far and wide. 3 minutos, vale. So if you can make your way to Broadway for me, please. Es otra cosa, este coche bastante mejor que el otro, Para el drifting me refiero, De prestaciones no lo sé. Que también yo creo, ¿no? Porque va bastante rápido. Vale, son 6 kilómetros 4, entonces vamos a perder el tiempo justo. Vaya, me hay un poco el control. Sí, que hay para abajo. Uf, qué bueno. Very nice, very nice. I like the backhand work. ¿Te gusta esto? You know, it all began with Kunimitsu Takahashi. He invented drifting because he was winning all of his races and he wanted a bit of a challenge. Vale. Madre mía, me salió aquí el Master Rapper. Master Rapper no, Master de Rapper. El de Rapper me llaman a mí. Vamos a pillar un poquito de velocidad. There you have it. Drifting is about entertainment, not just engineering. Some members of our club are a little too fixated on the technical details of drifting, if you ask me. You see? You see? Vale, listo. Forget all my explanations of drifting, just watch this. Ya nos saltamos todo esto por las narices y vamos tranquilamente. Easy now, coming up on my favorite sequence, the technical bit with lots of tight turns. Oh, mira, me ha venido hasta bien el recorte. Me ha venido bastante bien el recorte. Vale. Otro recorte por aquí. Vale. Fácil, ¿no? Ya tenemos 3 estrellas, otra vez. Y ya por el noveno episodio. Nos estamos carrileando bastante fácil, Well, the spirit of Robert Glenn is more than happy endlessly fiddling with his engine and suspension. Thank you very much. Vale. Vale. Un momentito, gente, que ahora por WhatsApp una cosa. Vale, pues me han dado una ruleta. Nah, no renta cosí las 3 estrellas, gente. A ver, hay una super ruleta ahora. A no ser que en el nivel 10 te den un coche o algo así. Uy, casi me llevo un Matar RX7. De esos hooligan. Lo estamos haciendo muy fácil, Lo del derrape me está incluso gustando, ya lo digo. Tú puedes cargar por el título, se me complica. You seem to enjoy your trip through Edinburgh. So we should try that again. Traffic is always light in the morning, so you should have the roads practically to yourself. And I'd like to send you in this. Un RX7. RX7 sequential twin turbochargers on a front engine rear wheel configuration. It's rather good, if you like that sort of thing. Vale.
150.000. Tenemos 4 minutos 40 con un Mazda RX-7. Yo aquí con este coche estoy en mi salsa. Vale, vamos a ir haciendo puntos sobre el camino. Aquí no debería ser difícil sacarme las 3 estrellas, pero bueno, ya vamos viendo. 7 kilómetros, 4 minutos, a ver. Hemos conseguido 100.000 puntos. Llevamos 1 kilómetro. Y ya en breve consigo la primera estrella. Ya os digo, yo con el Mercedes, o sea, con el Mazda RX-7 estoy en mi salsa. Vale, 325.000 puntos para toda estrella. Vaya, me ha ido un poco el cochecillo y otra vez. Bastante bien lo estamos haciendo, ¿no? No, no os quejaréis. 6 kilómetros. Fáciles. 3 minutos 32. A ver, este debería ser muy fácil conseguir las 3 estrellas. No me lo voy a saltar la rotonda esta vez, porque la rotonda, esa es que para el tema drift, van bastante bien. A ver, si controlo el coche de esta manera, no. Pero si no, ya sabéis que van bastante bien la rotonda para hacer drift. Mira, mira. Mira este drift. Facilito. Vale. 500.000. Vale. 2.44. Vale. Vale, vamos a dar un poquito aquí. Un poquito por acá. Vale. Por aquí. ¿Os podéis creer que yo nunca paso por debajo de este puente? Soy un desgraciado, ¿eh? 2 minutos. Creo que más que las curvas, las carreteras rectas son las que más puntos consigo. Normalmente. Yo. Igual vosotros. En curvas son las mejor, pero a mí las carreteras y rectas, este culeíto con el coche, se me hace bastante sencillo. Oye, llevo bastantes puntos, ¿eh? Acumulado. Vamos a ver si no me estampo y me la pueden dar. Vale. Es más, ve derrapando por aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Would it be more of a challenge if I made you wear washing up gloves? Vale, bolito. Trae, trae ya. Let's go. There you go. Edinburgh Drift, if I might be otra allowed to make a joke at the expense of the film industry. Ah, oh, yo lo he dicho. Yo desde que en cuanto mando al mando del RX-7 he dicho y he visto 5 minutos. Digo, ya está. 100% me consigo las 3 estrellas, de igual los puntos que me ponga. Si me ponen 7 millones, pues igual no los consigo, ¿no? Pero medio millón de puntos sí que lo he podido conseguir. Fácil. Vale, pues última misión. La verdad es que lo estamos jugando bastante bien. Oye, estamos a punto de ser nivel 190. Oh, mira, me da un coche. Me da un coche. Igual gente fuera de cámara. Hago algo. Vale, pues último capítulo. I think we've done it. Everyone is talking about un Shelby.
Es el GT 350 o 500, no lo sé. Este me lo dieron en un evento estacional. Perdón, 420, 27. Perdón. Who is something of a petrolhead, if I may be so bold, and a real connoisseur of British automobiles. Yo tengo uno. Supuestamente esto solo había dado en el mundo, según leí en internet. And you will be driving it up to the Horizon Festival and into the Drift Circle in the middle of the festival. I must say, I'm quite jealous. 120.000 puntos, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? 333 de tiempo. Vale, vamos entonces andando. Vale. Vale, facilito. Very good technically, but now let's see some passion. Vale, 225. Venga. Uy, perdón. 3 minutos, 5 kilómetros. Estamos a unos 50.000 puntos de las dos estrellas. Yo creo que si todo va bien, tampoco debería ser un problema hacerme 3 estrellas con este. Ahora ya tenemos las dos estrellas. 400.000 puntos. Yo creo que podemos hacerlo fácil, ¿eh? Los 400.000 puntos. Uy, para. Lo podemos controlar. Ahí. Ya estamos casi en 400.000. Lo he hecho a posta al giro, es que quería chulear un poco. Vale, ahí que me he puesto a mirar justo el chat. Oye, ¿os dais cuenta que pongo excusas siempre para todo? Pero es que es verdad, realmente. O sea, es que siempre que pongo excusas es una excusa real, ¿eh? Pasa que parece que me estoy tratando de justificar por todo, pero es que es verdad, tío. Vamos. La verdad que he reventado récords, Lo hemos hecho. Yo pensaba, de hecho, no sé si lo habéis visto, pero he estado dejando todo este tipo para el final. Esto del club del derrape, porque yo pensaba que si me va a dar bastante apeo, tipo, ¿qué te apuestas que va a ser un coñazo, tío? Me lo voy a pasar mal. No me va a gustar nada. Pero nada, de eso nada. Al final me ha gustado, tío. Hemos conseguido casi 3 estrellas en todo. Hay unos cuantos que no hemos conseguido 3 estrellas, pero hemos conseguido 2. O sea que realmente... realmente nada mal. Vale. Vamos por aquí. Por aquí. There it is. The drift circle. And the whole world watching. I can barely breathe. Pues ya está. This has really been quite the journey, isn't it? Ha sido tan corto el directo que pienso de hacer los desafíos estacionales, ¿vale? Aquí con vosotros. Los facilitos por lo menos. After discussion with the other members of the club, we'd like to extend you personal membership for life, mind. Of Drift Club. Fácil. 7500 de influencia granada. El coche lo tenemos a las misiones que nos quedan. Yo si juego fuera de cámara y me abro esta estrella finalmente, me decido hacerla, os enseño el coche, ¿vale? No preocuparse. Ya sabéis que luego yo fuera de cámara me pongo a jugar un poquito. Y lo carrileo todo. Never realized why the same bunch of drivers kept calling me for replacement tires until now.
I'll let you know when the club is on next. Vale. Pues venga. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo voy a explicar en dos sencillos pasos. Perdón, que vamos a poner esto. Vale, en primer lugar. Aquí tenemos un salto. Vamos a venirnos aquí con nuestro señor. Para un segundo. Vamos a poner un momento esto. Para realizar pausa de este coche. Y ahora nos vamos a poner primero el Trailcat. Como siempre, para hacer nuestros saltos. Porque el Trailcat para los saltos es la leche. ¿Vale? Con este diseño concretamente. O sea, con este tuneo. Va muy bien. Tuneo, por cierto, que no lo compré o lo hice yo. No lo sé realmente. Summertime at Horizon. The skies are blue, the birds are singing, and there's barn rumors floating through the festival air. Wanna come find one with me? Vale. Vale. No puedo comerme las vallas. Bro. Por Dios. Opa. A ver. ¿Cómo es posible? ¿No puede tirar más? ¿Lo tendré que hacer con el Ferrari? ¿Trae? No lo sé, ¿eh? Creo que no. Este coche es suficientemente rápido. Creo yo, vamos. Vale, para. Así no. ¿Pero por qué derrapa tanto? ¿Te he puesto el control de tracción? ¡Opa! Fatal. Vale, ¿y si me vengo? ¿Y si vengo con un Ferrari de estos, tío? ¿Es que 300 metros? Me parece raro, ¿eh? ¿Está mi coche? Aquí. Pasa que el coche este lleva la rueda de mierda hasta la aceleración. Vale. Vale. Let's go. No va tan rápido, ¿eh? Gira solo, ¿eh? Yo no he hecho nada. O sea, gira solo el coche. Es que va horrible, o sea. Y más con los neumáticos estos que me trae. Que va. Tiene que ser un coche... un coche más ligero. Todoterreno, lo suyo. A ver, un coche ligero, todoterreno. Es que el Trailcat es de lo mejor que yo tengo, creo. Yo hubo uno que, una vez que me puse un coche. Que es este. De aquí, el Funko Sport este. Está tuneado a tope. Y que me lo puse una vez y hice un salto que no podía hacer con el Trailcat. También te digo que en ese momento no tenía el Trailcat tuneado a tope. Pero venga, vamos a probar. Vale. No. Vale, vamos a mirar. El salto está allí. Vale. Entonces.
Es ya demasiada carrerilla, pero bueno. Creo que es pasarse. Pero vale, si es lo que quieren, pues nos pasamos simplemente. Cogemos una carrerilla de la leche y ya está. Estamos aquí. Márcame el destino que lo tenemos. Lo veo. Vale. ¡Opa! A ver. Ya probé a saltar para otro lado. Ya probé a saltar como para la izquierda. A ver. Vale. Para la izquierda no iba mal. ¿Y para la derecha? ¡Opa! A ver. Yo creo que simplemente no se puede. O sea, es imposible. Mira qué rápido el coche, ¿eh? Pero no, no, no se puede. Aquí va. Vamos a ir un momento a entonces hacerte mientras este. ¿Dónde empieza? ¿Dónde sea que empiece? Vamos a ponernos aquí nosotros. Vamos a poner con el... Obvio, con el Ferrari, pero... Vamos a hacer primero estos de aquí, ¿vale? Que son las fáciles, ¿eh? Y ahora nos rayamos la cabeza con... Espacio para el ratón, un momento. Aquí está el Ferrari, que lo pasa. Desde que le puse el tuneo ese, tío, de... Que iba a 500 km por hora... Las ruedas que tiene puestas, no sé si os fijáis, son ruedas de aceleración. Entonces... Me traba muchísimo el coche. Pero bueno, no pasa nada. Para, tío. ¿Pero qué narices haces, tío? Es alucinante. Vamos, es alucinante, tío, lo del juego. Es alucinante lo del coche este, tío. Le voy a cambiar el túnel ahora mismo, vamos. En cuanto llegue a mi casa, me voy a poner a mi casa. Y le voy a cambiar el túnel porque, vamos, esto no puede ser. Nada, tío. Yo paso. Voy a reventar el juego, tío. Vale. Ya está. Ahora sí. Vale, completado el desafío estacional. Venga, ya al radar de aquí. ¿Cuánto hay que hacer? 289. Vale, facilito. Venimos por aquí, que desde aquí nos da de sobra. Vamos, es que se nos ha complicado, ¿eh? Una tontería. Thank you.
Vale, me sirve. Me sirve. Otro objetivo también ha completado. Bien. La siguiente cosa que va a ser, pues va a ser literalmente irme a mi casa. Y buscarme un todoterreno en condiciones, nada más como podemos hacer esto. Vale, vamos a entrar. A ver, ¿qué coche podemos hacer que vaya muy rápido por la tierra? Creo que el Toyota T100 este puede ir bien, ¿eh? Pero tampoco sé cómo salta. El de bienvenida este. Este con uno. Tiene que ser un coche de todoterreno. 6 con 1. Por ejemplo, a ver cuánto la Yiwagon, cuánto tiene. 6 con 6. Land Rover. ¿Algún Land Rover así guapete? Para, bájate. ¿Y cuánto llega? 6 con 6. Estos no sé si son creo que no son todoterreno. El Trike 8, es que el Trike 8 con uno, tío. Yo no sé qué más puedo ponerle. Es que está a tope. Es que no hay coche que corra más que este. A ver, puedo hacer una cosa. Puedo hacer una cosa realmente. ¿Puedo poner una rueda de todoterreno a algún Ferrari? Sería muy loco, ¿no? Lo que pasa que en mi Ferrari concretamente lo tengo con una mejora de un tío, ¿sabes? Entonces no me van a dejar cambiarlo. 19 del 10 del 2022. Mira, este está hace nada. 20 del 10. Este es de hace nada, 20 del 10. O sea, esto de hoy. Esto de hoy. Esto se ha subido hoy. Lo voy a descargar e instalarlo. ¿Cuánto me cuesta la broma? Vale, 5.000. ¿Esto tendrá ruedas de todoterreno? No está puesto, creo. Creo que no lo hemos puesto. No lo hemos puesto, creo. Tío, con la rueda esa de basura. A ver, tío. A ver, mi túnel, ¿dónde está puesto? 20 del día, este. Vale. Instalar. Vale, se está instalando. Vale, ahora sí está instalado. Ah, vale, que igual. Vale, un segundo. Y hazme yo mi propio camuflaje. O sea, mi propio tuneo. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo podemos hacer mi propio tuneo. ¿Cómo que mejorar héroe? ¿Cómo? ¿Cómo está? Y ahora lo puedo mejorar. ¿Cómo que mejorar héroe? Para, ¿qué estás haciendo? Voy a hacerme mi coche, vamos a parar de hacer el tonto. Vamos a buscar una mejora personalizada, sí. Sí. Vale, todo esto lo vas poniendo. Todo esto tú lo vas poniendo tranquilamente. Sé que pesa más, pero bueno. Nosotros vamos poniendo todo. Vale. Un momento. Esto es que no lo sé. ¿Sabes? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no. Ey. Hemos puesto algo que no viene de serie. O sea, que no vienen los. No sé qué es lo que es. No, esto sí es. Esto también va dentro. Hemos puesto algo que vale pasta.
Hemos puesto algo que vale pasta y no sé lo que es. Esto, ¿no? Vale. Vale. Esto no hay que ponerlo, vale. Esto tampoco hay que ponerlo. ¿Esto hay que ponerlo? Esto no hay que ponerlo. Prueba. Estas son de todo terreno. No, pero aún así, un momento. Vamos a probar a poner... ¿Estas ruedas de qué son? De rally, mira. Vamos a probar a poner esta rueda. Vale, esto me sube. Las plantaciones no, esto me la baja. Llanta, una llanta que pese... Que pese poco. Todas pesan más. Es todo cuestión de estética. Esto lo vamos a dejar así. Wow, esta está muy guapa, ¿eh? A ver esta. No, no, pero lo vamos a dejar tal cual, ¿eh? Vamos a dejar así. Vale. No, esto así. Tema de anchura. De anchura la vamos a dejar como está. Vale, ¿y esto qué es? No. Tren de transmisión de tracción local. Esto. Vale, vamos a comprobar si esto nos cuesta dinero. Para. Vale, esto hay que ponerlo. Y esto también había que ponerlo. Vale. Vale, vamos a pagar lo que es. Gente, no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Espérate, creo que lo estamos haciendo mal, ¿eh? Un momento. Vale. Esto. Vale. Me cago en la leche, que todo esto no se me ha puesto ahora. Uy, de aquí cuál tengo que ponerle. Este no. Espérate, porque creo que este no había que ponerlo, ¿no? No. Este sí había que ponerlo. Lo que no había que poner era... Un momento, ¿cuál no había que poner? ¿Cuál? Hostia, ¿cuál no había que poner? Este no. Vale, este no había que ponerlo. Este... Tampoco hay que ponerlo, vale. Esto tal cual lo hemos dicho. Ya está. Vale, vamos a ir con esto. La leche, tío. Perdón, que me equivoco de botón. Vale, vamos a ver qué pasa. Es que si no, yo no sé qué vamos a hacer. Estamos hablando de que si no, que llevo el coche más rápido del juego en todoterrenos, que es el Trailcat. Y no puedo hacerlo, pues ya me diréis tú con qué lo voy a hacer. Igual hay alguna mejora, de alguna manera que sea mejor, pero es que no lo creo. Lo dudo, sinceramente. Yo no puedo mejorarlo más el coche este, tío.
Si es que está a tope. Yo no sé qué haces, tío. Llévate este tuneo. Llévate este tuneo. Vale, ¿cuál llevas puesto? Este me lo equipa ahora mismo. Vale, vamos a probar qué ha pasado con el Ferrari. Para ello, a ver si funciona, ¿vale? Si sigue glitchado. A ver si sigue glitchado. Vale. O no lo hemos cargado. Vale. No sé si habría que tocar algo de suspensión o algo. Ahora lo veremos. Os lo puedo decir en un momento. Si el coche está o no. El coche no está. No lo está. Pero no es lento. No es lento. Podríamos probar. O sea, no está glitch, no tiene glitch, porque si no iríamos a segunda en 200 por hora. A 200 por hora, perdón. O sea, que el coche no está glitchado, pero... Que va, que va, que va. Ah, paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Es que no se me ocurre, gente, cómo podemos hacerlo. No sé, no se me ocurre. No se me ocurre cómo podemos hacerlo, tío, para... Hacer el salto este. Lo veo muy complicado. Ahora es las 5:30. Vale. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser una foto. Supuestamente hay que hacerse una foto con cualquier todoterreno. Pues con este mismo. Vale. Segundo, porque la foto dice que no aparece ningún todoterreno. Y yo creo que está un todoterreno. Pues nada. En la foto aparece un todoterreno. Bueno, ¿esto qué es? ¿Un deportivo? Te tomas por el culo, tío. No pasa. Vale. Pues entonces. Vamos a ver. Vamos a intentar saltar desde distintas zonas o algo así. Como la última vez. Vale. Es esta. Vale. Uff, qué cerca, gente. He saltado a 270 por hora. Es literalmente imposible. No puedo saltar a más velocidad. O sea, puede saltar a más velocidad. Es imposible. El coche no pilla más. Vale. Vale. Ya sé cómo lo voy a hacer. Espérate, que creo que no dé tiempo
La vamos a reiniciar desde abajo, desde atrás del todo. Vale, la zona es esta. Vale. Vale, la zona la tengo. La tengo conseguida ya, Esta línea aquí, vale. Entonces, vamos a pillar más velocidad. Vale, entonces. Marcamos. No digo en broma que creo que puedo conseguirlo, ¿eh? Vale. Así, obviamente no lo vamos a conseguir. Vale, un momento porque me está yendo el coche y me estoy cabreando un poquito. Pero vamos a ver. Vale. Vale, tengo el punto. Justamente recto, o sea. Venga, que no tengo que hacer nada. Es imposible saltar más alto. He saltado a 180 por hora. Es literalmente imposible saltar más rápido. He saltado a 280 kilómetros por hora. Vale. A ver ahora. No me lo puedo creer. Dios, 198 metros. Vale, a ver ahora. Lo había conseguido. Nada. Vamos. Vamos. Vamos a girar la ruleta, va. Que no han dado. Le voy a dejar que rulen. Todo para esto. Para 25.000 créditos, ya veréis. Ah, vale, me llevo la camiseta, ¿sabes? No me voy a llevar el coche legendario. Por Dios, ¿cómo me voy a llevar el coche legendario? ¡Ojo! ¡Vamos! Vale, un Forza Edition, ya con esto me sirve. ¿Te imaginas que me toca el Maserati Forza Edition? Había que decirlo en alto. Por si acaso. Vale, y vamos a poner un coche que sea, nos cuente como torre, como todoterreno, tío. Yo que sé, más todoterreno que un Maverick XRS. Este es un coche todoterreno, ¿no? ¿O no? Are you trolling? No, en serio, coche todo terreno. Ya fuera broma. Me está diciendo que son un coche todo terreno, entonces ¿qué? Vale, ¿y esto es un coche todo terreno o es un mojón con pata? No lo sé. O sea, una Jeep Rubicon. Supongo que un deportivo clásico o un muscle car no va a ser, ¿no? Ahora sí. Vale, gracias. Tenemos otra ruleta para abrir. Me están dando calores. Buah, tenemos más ruletas de las que yo pensaba, ¿eh? Pero vamos a saltarnos estas primeras. 2000 créditos. Una sudadera de mierda, otra vez. Mil créditos. Bueno, la verdad es que la ruleta está teniendo una suerte, tío. Ojo, 1000 créditos otra vez. 10.000 créditos. Ojo. 160.000. Vale. Y por último, pues la ruleta. Yo paso.
Yo paso. Bueno, pues gente, hasta aquí el directo de hoy. Espero que haya gustado. Y hasta la próxima. Chao, chao.